La escuela Bazán es algo que se viene trabajando desde el año pasado. Ustedes saben que las chicas del año pasado, las alumnas, se manifestaron en varias oportunidades. Ellas tuvieron, digamos, una participación muy activa en toda lo que era la campaña del aborto. Incluso llegaron a hablar y a denunciar a un docente en particular. Todo esto a nosotros nos hizo estar atentos en esa escuela. Estuvimos, incluso una de las propuestas que se hizo fue conformar el centro estudiante, que se logró conformar a fin de año. Otra de las propuestas fue abrir un buzón para que anónimamente las alumnas pudieran escribir lo que les pasaba, porque ellas manifestaron realmente muchas preocupaciones y muchos reclamos que eran muy justos, desde materias que no tenían porque los docentes estaban de licencia, o bueno, cuestiones que eran muy reales, digamos. Entre eso, en el buzón surgió el tema del uniforme, que el año pasado el mismo centro de estudiantes ya desistió del guardapolvo, de solamente dejarlo para los actos exclusivamente, y todos los días pues las chicas pudieran ir de pantalón de gimnasia. Y el segundo gran reclamo de las chicas fue que la escuela fuese mixta. Entonces, bueno, veníamos trabajando en esto. Justo el nivel inicial está en un proceso de independización, entonces había vacantes, y dijimos, bueno, ¿por qué no abrir las vacantes a los varones? Y empezar por ahí, es un pedido de las chicas, este nivel. Entonces, bueno, la verdad que invitamos a las familias que quieran inscribir a sus nenes durante este año en la salita de 3, de 4 y de 5, porque la Paula Domínguez de Bazán tiene las tres salas. Bienvenidos los varones, por supuesto, se suman a esta escuela y a partir del año que viene, obviamente, cualquier vacante que haya, ya puede animarse. Primario y secundario. Sí. Tal cual, tal cual. Ya lo progresivo tenía que ver con que, bueno, este año empezar con el nivel inicial, porque además hay que adaptar algunas instalaciones y demás por la cuestión de baños. Y es una escuela que ustedes saben, tiene más de 130 años, históricamente ha sido así, es la última escuela de gestión estatal de la provincia que tenía un solo sexo.